No hay residentes en el interior. Parece que es un edificio clausurado y se metió ahí para esconderse y aprovechó para llamar desde ahí. Bien, procedamos. Ábrelo. Hola. Me parece que ya teníamos un trato. Que no deje de hablar. No debí llamarte. Espera, yo no tenía otra opción. Fue un problema reunir el dinero y no pude hacer nada porque no soy más que un intermediario. Muy buena suerte. Al borde de la muerte. Episodio 3. Sí, entiendo. Comprendo, señor. Sí. Así es. Sin embargo, no son nada buenas. Disculpe, hay un hombre inconsciente aquí afuera. Ya voy. Oye. Por favor, deje ese lápiz. Hay que enfocarnos. Y bueno, ¿tú crees que este Artov es la persona clave? ¿Estás seguro? Yo sé que Artov se relaciona con Serpent. ¿Y qué tan bueno es? Escapó de los albaneses con las manos esposadas. Vaya, el tipo sí que es audaz. Yo hablé a los hospitales. Creo que después de lo que le pasó, podría ir con un médico. Me parece una pérdida de tiempo. Piénsalo, exhibirse no me parece. Yo creo que mantendrá un perfil bajo y se esconderá por un tiempo. Imagínate,
Después de todo el escándalo que hicimos, se va a curar él mismo. Tengo que irme. Aún hay mucho trabajo por hacer. Ya no tienes trabajo. ¿Y por qué? Yo sé que hiciste un gran esfuerzo. Pero faltó. No puedes hacer que me retire. Yo no tomé esa decisión. Tiene que ver con Serpent y tu conexión con él. ¿A qué se refieren? Yo lo entrenaba, no había otra conexión. Era una relación normal de trabajo. Yo no dudo que eso sea verdad. Pero se te escapó el informante. Y eso fue exactamente lo que te perjudicó. Un momento. Aún queda una semana para que acabe el mes. Y sé que yo puedo atraparlo. Está bien, pero entiende esto. Yo no puedo ayudarte. Hasta el director recibió una llamada de parte del presidente. Comprende, por favor. Perdóname. Gracias. No hay de qué. Quizá esto sea lo mejor. Tú tienes que cuidarte más y controlar tus nervios, como yo los míos. ¿Quién queda a cargo? El mayor Lidbach. Quiero que tú interrogues al mensajero. Lo llevarán a estas celdas del FSB y una vez que podamos acercarnos a él, serás quien lo interrogue. ¿Y es todo? ¿No te es suficiente? Haz un informe y habla con los buzos. No pierdes nada. ¿Viene de alguna prisión? No, lo encontraron. Creo que un oficial lo vio tirado. ¿Un oficial? Sí, salió de la caseta y fue cuando lo vio tirado. Parece tener dinero y trae puesto un reloj de marca. ¿Está consciente? Sí, solo duerme. De hecho, desde que llegó ha estado así. ¿Y la policía? Ya viene. En cuanto vi las esposas, de inmediato hice la llamada. ¡Ay, lo que faltaba! Pues bien, vamos a tener que hacerle estudios. Sí. Tómale un encefalograma y una química sanguínea. Ah, y que lo revise un cirujano también. Ahí están todos, coronel. Les pedí que vinieran para presentarles a su nuevo jefe, el mayor Lidbach. ¿Ahora qué pasa? No lo sé. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie va a preguntar? De acuerdo. Los veré en 10 minutos. Se pueden relajar y después los quiero listos para empezar a trabajar. Eso rima. Retírense. Muy bien, coronel. Creo que ya no necesito nada. Todo está muy claro. No le quito más su tiempo.
Mayor, por favor. Puedo ayudar mucho. No necesito más ayuda. Podría ahorrarles tiempo. Cada segundo que pasa vale mucho. Por eso mismo le pido que ya se retire. ¿Contento por sacarme de aquí? No es culpa mía. La verdad, coronel, cometí un gran error. No fue capaz de capturar a un criminal y se tiene que retirar ya. Yo también solía ser como tú cuando empezaba. Por eso entiendo muy bien lo que es manejar un caso por primera vez. No creo que comprendas en qué te acabas de meter. A diferencia de usted, coronel, yo no me he metido en nada. ¿Pero estás a la altura? Habrá que ver. Ya no diré nada más. Excepto que Serpent te comerá vivo. Puedes vigilarlo día y noche si quieres, pero eso nunca será suficiente. ¿Eso es todo? Gracias por su aportación, coronel. ¿Y qué esperamos? Creo que hay que actuar. ¿Tienes alguna idea en mente? Deberíamos irnos. A los dos nos buscan. Yo no veo otra salida. Aquí no tenemos opciones. Yo creo que tenemos que irnos. No es una mala idea. Pero Arvin se va a enterar de todo. Dime otra opción. ¿Darás con él desde aquí? No vendrá hasta la puerta de tu casa. Hablas mucho. ¿Ya viste? ¿Qué cosa? Hay un mensaje aquí. Es este. Tengo valiosa información sobre Serpent. ¿Buscabas otra opción? Ahí está. Adelante. ¿Estás bien? Sí, gracias. Muy bien, entonces, ¿cómo supiste que Serpent buscaba a un comprador? Él me lo dijo desde el primer momento en que me contactó y cuando platicamos me dijo que buscaba a uno. ¿Y tú ya lo conocías? No, pero había oído hablar de él. ¿Y entonces por qué tú crees que lo del comprador tiene que ver con el informe número 12?
Me lo dijo cuando me entregó el disco con los archivos para dárselo al comprador. Espera un minuto. ¿Entregar un disco? ¿Hubo algún intercambio? Sí, pues de manera inicial, este comprador tiene algunos documentos en su poder. ¿Y para qué? Tiene que probar que son genuinos. Yo no tengo idea de si lo son o no, pero un experto seguro que sí. Y también debería de saber de dónde son. Y tienen que estar seguros de tener todas las autorizaciones necesarias para poder reunir el dinero que quiere. ¿Y alguien que no sea Serpent lo podría resolver? No. ¿Por qué? Están protegidos con una clave compleja y yo me imagino que Serpent la dará a conocer una vez que tenga el dinero. Entonces, ¿tú conoces al comprador? Si yo supiera quién es él, creo que no estaría hablando con ustedes. ¿Y qué más sabes de Serpent? Ya no sé más. Algunos dicen que tuvo varias operaciones de cirugía plástica y que todo fue tan drástico que cambió toda su apariencia. Y eso es todo. ¿Y pudiste ver su rostro después de la cirugía? A mí me pagan por organizar, no por espiar a los miembros del trato. O de lo contrario, yo ya estaría bien muerto porque ellos no dejan testigos. Y ahora, caballeros, quisiera descansar un poco. ¿Está bien? Claro. Gracias. Aquí va. ¿Quién eres? Soy alguien que te puede ayudar. ¿Buscas a Serpent? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué es lo que quieres? Siempre dinero. ¿Qué tal $100,000? ¿Y qué recibo a cambio? El rostro de Serpent. ¿Solo eso? Lo quiero encontrar. Necesito ayuda. No hay ningún problema. Cuenta con mi ayuda. Tengo que pensarlo. Hazlo. Pero no tardes mucho. Tu tiempo se acaba. Muchos están detrás de él. Si tú puedes comprarlo, otros también lo harán. Tenemos, por ejemplo, a los cretinos del FSB. Dime cuánto tiempo. Entonces, si nosotros lo hacemos bien esta vez, no podrá escapar. André Antoich, ya me estoy acercando. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Sí, estás bien. ¿Quieres comer algo? Te traje algo rico. Ya está. Te tengo noticias. Lograron deshacerse de mí. ¿Puedes creerlo?
¿Deshacerse de mí? Bueno, debí de haberme reído en sus caras. No pueden deshacerse de mí. Y tampoco me harán a un lado. Porque seré yo quien lo atrape. Sí, lo haré. Cuando tú ves una mosca, la persigues hasta atraparla. Y eso tengo que hacer. Tengo que ser como tú, amigo. Mientras eso pasa, tú tienes que comer. ¿Qué tenemos aquí? Pero qué interesante. ¿Qué es este caso? Señorita Bárbara Smirnova. Conseguí el dinero. ¿Cómo te lo entrego? ...1643 Smirnova, entra al edificio. Buenos días, FSB. Tengo unas preguntas. ¿Qué preguntas? Necesito información. Es sobre Artov. ¿Pero él está bien? Sé que terminaron su relación y también sé sobre la demanda en los tribunales y que perdiste. Incluso yo sé que ves a alguien más. Y además de eso, estoy convencido de que aún te preocupa lo que le pase. ¿Está bien? Desafortunadamente no puedo contestar esa pregunta. Entonces no voy a contestar. Es que yo no sé en dónde se encuentra. Dígame entonces, ¿qué quiere saber? ¿Su comportamiento ha cambiado en estos meses? Solo en algunos detalles. Lleva 3 minutos ahí. Está parada en la entrada. Iré a revisar. Después de regresar de Ámsterdam, él era otro hombre. No sé si fue por lo que le sucedió. Traía varios golpes. Su cara estaba destruida y por eso se hizo cirugías. Yo creo que le causaron cambios de personalidad, pero podría haber sido otra cosa. A lo mejor fumó mucha hierba con su amigo. ¿Con cuál amigo? Por lo que veo, él sí está en problemas. ¿Con qué amigo fue a Ámsterdam? ¿Ahora qué sucede? ¿Con quién? Con Yasha Fix. Gracias por la ayuda. Gracias.
No veo al objetivo. Retírate. Ya entró al apartamento. Smirnova llama a Artov. Oye. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué las esposas? No recuerdo nada. ¿Cómo que no recuerdas? ¿Qué hago en el hospital? Un guardia te encontró. Aquí en la entrada. Mamá, me duele mucho la cabeza. ¿Sabes tu nombre? Artyom. Eso es bueno. Artyom. Oye, ¿no nos habíamos visto antes? Me pareces conocido. No. Entonces, dime por favor qué recuerdas, sea lo que sea. Yo traté de convencerlo. Nunca quiere salir. Sí, yo también le dije. Me parece que todos van a ir este año. Podemos ir a comer todos y de ahí nos vamos. ¿Qué opinas? ¿Tienes el dinero? Lo tengo. Presta mucha atención. Te diré cómo me lo vas a entregar. ¿Nos veremos en persona? Te pido que no me subestimes. Debo estar seguro. No estoy en el negocio de seguros. ¿Haremos esto o no? Otra vez. Sí. Te escucho. Deja de beber tu café. Listo. Al fondo hay un jardín. Ve hacia allá.
llegué al jardín. Siéntate en la tercera banca y quiero que me esperes ahí. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Revisa tu correo. ¿Qué es esto? Deserve. ¿A quién buscas? Abre el último archivo. Es la foto de tus $100,000. El arquitecto. Así es como luce ahora. Los documentos son originales. Ya los verifiqué. La clínica emisora está muy cerca de Ámsterdam. Fue donde le hicieron varias cirugías para cambiar su apariencia. Todo está en su historial. ¿Dónde lo puedo encontrar? Busca bajo la banca. ¿Qué es esto? Una dirección. Después de caer al río, lo llevaron a ese hospital. Me parece que aún trae las esposas que tú le pusiste. A ver, entonces tampoco recuerdas tu dirección. La olvidé. Ya veo. ¿Y cómo explicas las esposas? Y el que no sepas cómo llegaste hasta aquí. Me quisieron robar. Eso explicaría el golpe en la cabeza. Un robo, un golpe, pero ¿y las esposas? Eso es lo que me gustaría saber. Pues piensa en algo, aunque sea un detalle. Había un automóvil. Bien, ¿cuáles eran las placas? No sé. ¿Qué te pasa? Mis oídos. Tomaremos un descanso. No, no creo que puedo seguir. Bien, entonces sigamos hablando del auto. Tenemos que buscarlo. Se acabó la tinta. Cambiaré el bolígrafo. ¿Qué sucede, oficial? ¿Ocurre algo? Tú eres... Artyom... Artov. ¡Siéntate! ¡Siéntate! No te muevas o disparo. Hola, esto es una emergencia. Estoy con un presunto criminal, aquí lo tengo. Artov, sí. Hablar Litvak, sí. ¿Cómo? Por supuesto. Reúnan al equipo operativo, ahora. ¿A dónde va? A revisarlo. No es posible. Pero podría empeorar. Es un criminal muy peligroso. No parece. ¿Cómo lo sabe? Estoy esperando refuerzos. ¿Cuánto tiempo? Doctor, solo son 5 minutos.
¿5 minutos? Sí. No puedo esperar ni un minuto. Jefe de guardia, sala 3. Sal de ahí. Tus manos. Ese hombre se me fue encima. ¿Y tú pudiste ver su rostro? ¿Cómo verle el rostro? Sí, pasó y me aventó con fuerza al piso. Y después vi al muerto y busqué ayuda. Un segundo. Sí. ¿Hola? Es la policía. Hablo del hospital municipal. Asesinaron a una persona. Un policía. Oye, hay que limpiar el cuarto, por favor. No. Mejor no. No toques nada. Espera a la policía y que ningún paciente salga de su cuarto. ¿Hola? Sí, sí, aquí estoy. Pues a mí me parece que sí es posible. Ya realicé análisis comparativos y estoy convencido de que con cirugías faciales y procedimientos,
El rostro de Septem pudo haber quedado así. Entonces un día tiene ese rostro. Y después, el de ella. Y luego el mío. Creo que por muchos esfuerzos que haga Septem, él jamás se verá como usted. ¿Seguro? Sí, claro, porque tendría que cambiar su estructura ósea y del cráneo. La ciencia no está tan avanzada. Si fuera tan sencillo, todas las chicas lucirían como Angelina Jolie. Dios nos libre. ¿No es su tipo? Piénsalo. Si todos se parecen, ¿cómo das con el culpable? Eso sí sería un problema. En mi opinión, es más sencillo verse como alguien que tenga rasgos similares que coincidan con los de uno. Es lo ideal. Y no es fácil, no. Pero es posible. Entonces, Artov es, digamos, solo alguien parecido. Serpent. 99% seguro. Sí, es una gran casualidad, pero el asumir que hay una conexión entre ellos es ciencia ficción. Pero ese uno no se puede ignorar. Buenos días. Oficial, dígale a su jefe que tenemos que interrogar a uno de sus detenidos. Necesitamos una sala. Sí, señor. Sí, ya van en camino. Calculo que llegarán en 5 minutos. Ay, espera, estoy por terminar. Sí, claro. Sí. Muy bien. Perfecto. Gracias. Tengo información de Serpent. Creo que ya descubrí su conexión con Artov. ¿Artov? Ya está en la cárcel. Al parecer, la policía logró arrestarlo mientras huía de un hospital. Lidbach ya lo sabe. Irá por él y lo va a traer. Genial. Lo hiciste muy bien. Entrégale esto a Lidbach, porque le puede servir. Perdón, pero es un día muy ocupado. Sí. Ya lo reporté, sí. No dejen entrar a nadie. Tenemos una orden. Llevar al detenido a la oficina. Yo conozco mejor las indicaciones que ustedes. No hay tiempo para perderlo. Yo tengo que entrar para investigarlo. ¿Entiendes la rima? Luego irá a la estación. ¿Por qué? Primero tenemos que pedir refuerzos. Y en lo que ellos llegan, creo que sería bueno hacerle preguntas y ver qué dice. ¿Hago la llamada? Sí, deberías hacerla. Y consígueme una botella de agua. Soy el mayor Lidbach, Servicio de Seguridad Federal, y necesito que respondas algunas preguntas. Señor, de verdad soy inocente. Estoy seguro. ¿No había una más chica? Es todo, puedes irte. Ha ha ha!
La situación es seria. No tenemos mucho tiempo, así que te voy a pedir que contestes a mis preguntas con precisión. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Sí. Excelente. Oigan, ¿ya regresó Litvak? No. ¿Por qué no me contesta? A nosotros tampoco nos contesta, pero pidió refuerzos y se los enviamos. ¿Y ya están ahí? Yo creo que sí. No creas, pregúntalo. Manténme informado de todo lo que suceda. De acuerdo. Y bien. Oficialmente la policía alemana solicitó tu extradición. Estás acusado de asesinato. Es que yo no he matado a nadie. No me digas. Es verdad. ¿Y qué es esto? ¿O esto? ¿Esto? ¿No lo hiciste tú? No es así. Son tus víctimas. Eran albanos, del clan de Arbentachi. Y los mataste en Berlín. Ahora no, sus hombres te siguen. Y no van a descansar hasta que por fin te encuentren y puedan acabar contigo. Te voy a ayudar si tú cooperas. Solo yo te puedo proteger. ¿Qué quieres que te diga? Quiero a Serpent. De acuerdo. Te diré todo. Eso es, así me gusta. Doblado en Olympusat, México.